Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy en la noche de los libros os traigo una obra de la literatura medieval española. Relata las gestas heroicas de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador. Poema del mío Cid o cantar del mío Cid. Como siempre, antes de enseñaros el libro, os haré una breve reseña de quién fue nuestro ilustre personaje para aquellos que no le conozcáis. Sin más, comencemos. Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, fue un destacado caballero y líder militar en la España medieval del siglo XI. Su vida y hazañas se convirtieron en una leyenda que perdura en la literatura española y en la historia de la Reconquista. Nació en torno al 1043 en Vivar, un pequeño pueblo cerca de Burgos, en el norte de España. Provenía de una familia de la baja nobleza, lo que le permitió recibir una educación adecuada y aprender las artes de la caballería desde joven. A temprana edad mostró habilidades excepcionales en el manejo de armas y en el combate. Se ganó la confianza y el favor de varios reyes castellanos, incluido Sancho II de Castilla, quien lo nombró caballero y lo hizo parte de su séquito. La Reconquista fue un periodo en el que los reinos cristianos de la península ibérica lucharon contra los reinos musulmanes para recuperar el territorio perdido. El Cid se distinguió en varias batallas contra los musulmanes y se convirtió en un comandante militar destacado. Después de la muerte de Sancho II, el Cid sirvió a Alfonso VI de Castilla y León, pero su relación se volvió tensa y Alfonso lo desterró injustamente en el año 1081. Uno de los eventos más trascendentales en la vida del Cid fue su destierro en el año 1081. El rey Alfonso VI, sucesor de Fernando I, lo desterró injustamente debido a acusaciones falsas de traición. Esta afrenta llevó al Cid a jurar venganza y buscar restaurar su honor. El Cid se convirtió en un guerrero mercenario luchando en diversos frentes de la península ibérica y logrando numerosas victorias. Durante su exilio, tomó la ciudad de Valencia en el año 1094, estableciendo su propio reino independiente en la región. A pesar de su destierro, el Cid se convirtió en una figura legendaria en España, admirada por su valentía, honor y lealtad. Durante su destierro, el Cid reunió a un grupo de seguidores leales conocidos como los mozárabes y se embarcó en una serie de campañas y aventuras militares. Derrotó a los moros en batallas notables como la de Alcocer y Valencia, donde finalmente se estableció como gobernante. Cabe destacar que los mozárabes fueron una comunidad de cristianos que vivieron en la España medieval, particularmente en regiones que estaban bajo dominio musulmán, desde el siglo VIII hasta el siglo XV. El término mozárabe proviene del árabe mustarib o mustaribu, que significa arabizado o que adopta la cultura árabe.
los mozárabes vivían en tierras controladas por los musulmanes y, aunque mantenían su fe cristiana, estaban influenciados en varios aspectos por la cultura y las lenguas árabes. La conquista de Valencia en 1094 fue uno de los logros más destacados del Cid. Durante su gobierno en la ciudad, demostró ser un líder sabio y justo, promoviendo la convivencia entre cristianos y musulmanes. Su periodo en Valencia fue un ejemplo de tolerancia religiosa en una época de conflictos religiosos. Uno de los episodios más emblemáticos en la vida del Cid fue la afrenta de Corpes. El conde García Ordóñez, un enemigo del Cid, humilló públicamente a su esposa Jimena. Esto provocó la determinación del Cid de vengar la afrenta y recuperar su honor. Este evento es ampliamente destacado en el poema de Mio Cid. Fueron despojados de sus posesiones y expulsados de Castilla. Mientras se retiraban, se encontraron con un grupo de nobles que se burlaron y escupieron al Cid y a su familia. Este incidente se convirtió en un motivo de gran afrenta para el Cid. Como dije antes, el Cid pasó varios años en el exilio antes de regresar a la península ibérica y convertirse en un líder militar y político destacado. Eventualmente, recuperó el favor del rey Alfonso VI y sirvió a la corona en diversas capacidades. El Cid campeador falleció en 1099, pero su legado perdura. Su vida y hazañas se convirtieron en una leyenda que inspiró numerosas obras literarias, incluido el poema de Mio Cid. También se le atribuyen contribuciones significativas a la expansión de la reconquista cristiana en España. Después de la muerte del Cid, el rey Alfonso VI se dio cuenta de la lealtad y el valor del Cid y lo perdonó póstumamente. Esto permitió que su esposa, Jimena, heredara su legado y regresara a Castilla con los restos del Cid. El Cid campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, es un icono de la caballería y el honor de la literatura española medieval. Su vida es una historia de perseverancia, valentía y lealtad que ha inspirado a generaciones de lectores y sigue siendo un símbolo de la historia de España. Y ahora, veamos el libro de esta semana pertenece a la editorial Clásicos Cristalia y es una quinta edición del año 1984. Es de tapa dura y consta de 466 páginas. El libro se compone de una introducción en la que se describen los relatos medievales del Cid, así como las elaboraciones posmedievales del tema cidiano, como la forma literaria del poema de Mio Cid. Y por supuesto, más adelante se relatan los tres cantares que dan nombre a este libro. El poema de Mio Cid, también conocido como el Cantar del Mio Cid, es un poema épico medieval anónimo que relata las aventuras y hazañas del héroe castellano Rodrigo Díaz de Vivar. El poema comienza con el destierro del Cid por el rey Alfonso VI de Castilla debido a las maquinaciones de enemigos en la corte que lo acusan falsamente de traición. El Cid parte al destierro con sus leales seguidores y a lo largo de sus peripecias demuestra su valentía y habilidades militares. Una de las hazañas más destacadas es la conquista de Valencia, donde se convierte en un gobernante justo y sabio. Sin embargo,
enfrenta traiciones y desafíos, incluida la afrenta de Corpes, que lo lleva a recuperar su nombre. Como dije inicialmente, el Cid finalmente se reconcilia con el rey Alfonso VI, pero ya ha fallecido para entonces. Su legado perdura como un símbolo de honor y coraje en la literatura medieval española. El poema del Mío Cid celebra la figura del Cid campeador y su lucha por el honor y la justicia en la España medieval. Es una obra que no debería caer en el olvido y que merece ser leída como tantas obras literarias como las 45 cántigas del que también hice un vídeo o Historia de España, ambas de Alfonso X el Sabio. Os invito a que las leáis. Sin más, espero que el vídeo de esta semana te haya gustado. Si es así, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así podré mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo de La Noche de los Libros, el sábado, si el tiempo lo permite, en La Noche del Lobo. Y si el tiempo no lo permite, intentaré poner un vídeo de La Noche del Lobo Inteligencia Artificial. Gracias por estar ahí y hasta pronto.